El ignorado Petro y el aclamado Bukele, columna de Carlos Noriega. Impulsado por una agresiva, cansina y estridente campaña de expectativa, fiel al estilo de las barras bravas del petrismo, todos aquellos que nos mueven la cosa política estuvimos atentos, salvaguardando las distancias del discurso que Petro iba a dar en la última cumbre de la ONU. Cabe señalar que esta campaña de expectativa tuvo como ingrediente principal la reciclada noticia del nombramiento de Gustavo Petro como una de las 100 personalidades más influyentes, según la progresiva revista Time. Noticia que se repitió hasta el hartazgo y terminó causando un alcance retroalimentado en la red social X, gracias a las continuas contraversiones de varios opositores al oficialismo. Con el ambiente servido, era obvio que esta nueva estrategia se iba a cerrar con broche de oro, tras el muy predecible aplauso facilista que siempre se consiga con cualquier discurso que incluya las entelequias justicia social, cambio climático o más distribución de la riqueza. Vamos, que la cosa la pensaban como la estrategia básica del fútbol, tres toques y tiro al arco, pero en esta acusación presuntamente con el gol asegurado de antemano, un Petro ignorado. La hora cero llegó y el anuncio del presidente de la asamblea se ejecutó con la dignidad que los protocolos exigen y tras finalizar la presentación, ordena al personal del staff que sigue a Petro al atril donde, según los cálculos de los bodegueros, este recibiría un estruendoso aplauso como retribución a un profundo y majestuoso despliegue de sabiduría transmitida en oralidad. Empero, el bullicio más que acaecer se acrecentó. Nuestro lamentablemente presidente hizo un primer llamado al orden y al silencio, aunque se perdió golpeado por los ecos rebosantes obligándolo a aterrizar en oídos sordos. Las gentes estaban dispersas, entretenidas y concentradas en sus discusiones particulares, moviéndose como guiados por un ser superior hacia las salidas del recinto sin molestarse en mirar, así sea de soslayo al ocupante del atril. Resonaron tres secos martilleos ante una multitud inquieta y poco interesada, mientras que el señor presidente, notablemente frustrado e incómodo, sonríe y da ligeras palmadas como con ansias de «quiero gritar para ser escuchado», pese a estar aislado por una pared de vidrio grueso e insonorizado. El «pum pum pum» se volvió a escuchar de la forma más fuerte y contundente, cual llamado severo de un padre a su hijo desobediente. Sin embargo, nuevamente solo la desidia y el constante chasquido de las bocas moviéndose se obtuvieron como respuesta. Para este punto la incomodidad domina el rostro soberbio y cerrado de Gustavo Petro, sumergiéndose en una notable molestia que se refleja notoriamente en la inquietud juguetona de sus manos y lo fijo de su mirada ante una mayoría de sillas vacías. Al borde de su paciencia cruza los brazos y en un acto de rendición ante lo patético de su posición, gira su cabeza como un niño incordiado que va a acudir a esa figura de presunta autoridad que poco o nada puede hacer ante la diáspora de la multitud. Por último, el presidente de la asamblea se excusa ante tal bochornoso acto de descortesía y exige a los asistentes guardar silencio y por favor no abandonar la sala. Por fin, Petro da inicio a su esperada perorata, un vacuo discurso, aunque muchos quieran adjudicar un metasignificado o submensaje muy acentuado sobre los 20 extensos minutos de la intervención, la realidad es que son el mismo archiconocido amasijo de puntos comunes, entrelazados con las entelequias de siempre que ya rechinan y causan fastidio en los receptores. Son asuntos obvios, rumeados hasta la misma desintegración de su significado y que ya no causan más efecto que la apatía. Arrancó con el clásico: les propongo acabar la guerra, seguido de su ya conocida frase, el hambre continúa. Mas el remate fue con una de las peores metáforas que jamás haya escuchado, un despliegue de poesía de tan mala calidad que se puede considerar una obra de arte solo por este último hecho. Les propongo expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Esta metáfora poetizada carece del más simple de los sentidos. Cuando buscamos qué son los virus y vemos que se consideran científicamente seres no vivos. Además, si nos aventuramos a leer más abajito dentro de esa misma página web que nos arroja su definición, nos daremos cuenta de que se sospecha que su función es hacer el trabajo del arcángel Azrael, la muerte,
En definitiva, una clara extensión de lo que no debería ser un discurso político que busca el impacto a través de presumir las habilidades de escritura y oratoria. El aclamado Bukele, ¿saben que es más efectivo que un discurso alisonante, bien confeccionado y que tiene en su justa medida varias figuras literarias? Un político que solo debe mencionar su gestión sobre las principales problemáticas de su territorio. Este es el caso de Nayib Bukele, un presidente que fue esperado en silencio, ovacionado antes y después de su discurso, y que su mensaje no fue más que un breve resumen sobre los logros que ha obtenido en su gestión. Ojo, no considero correctas varias de las actuaciones de Bukele frente a la problemática de orden público en su país, pero, y me excusan lo largo, se debe partir la discusión desde la base de la efectividad y los resultados. No obstante, y hasta donde podemos saber por los medios locales, en realidad, de El Salvador ha dado un giro de 180 grados para bien y se ha convertido en un nuevo paradigma que vuelve a poner sobre la mesa las políticas públicas sustentadas en el más escaso de los sentidos, el sentido común.